Yo creo que el cine y el teatro son complementarios en muchas cosas, cuando todas esas cosas que es como el, el campo y la ciudad, las cosas buenas que tiene inherentes en la ciudad, eh, precisamente eh, son las que hacen que el campo sea especial y viceversa. ¿no? Y con el cine y el teatro, el, el, el teatro tiene la inmediatez, eh, que eso, pues, es, es, eh, eso va a ser siempre así y va, por eso el, el teatro ha durado tantísimos siglos. Y el cine tiene precisamente justo lo contrario, que lo que ya fijas, eso ya es inamovible. Entonces, no renuncio a los dos ser testigo en primera persona como gente de todas las edades y estaban disfrutando de, de la obra de teatro tantísimo, dije, esto se merece que lo lleve a un público mucho más universal, eh, con mucho más alcance como es la, el, el poder que tiene el cine. Así que ahí fue cuando empecé y, y hablé con Juan Carlos Rubio, que es el autor de la obra de teatro, y, y con Homo Figueredo, el productor, y dije, vamos a hacerla. Lo que no sabía es que iba a tardar ocho años desde ese día hasta el día que se estrenó. Pues primero yo iba solamente a coproducirla eh, con Olmo eh, y, y entonces buscamos, empezamos a buscar director y no encontramos un director que, que realmente se comprometiera con el proyecto hasta que Olmo después de un par de años me dijo, mira, déjate de tonterías porque tú y yo sabemos que esta película es tu ópera prima y fue un poco, una manera de fue un poco como el, el empujón que le dan al, al pajarito desde el precipicio para obligarla a volar ¿no? y, y la verdad es que le estoy muy agradecido porque gracias a eso pues tengo un inconveniente que me ha dado muchísima satisfacción el mero hecho de, de enfrentarte a bueno de tener todo un equipo más de primera categoría a tu servicio es ya una responsabilidad muy grande ¿no? lo que quieres es no fastidiarla Es decir si tengo todos estos ingredientes tan, tan excelentes tengo que hacer una película como mínimo al mismo nivel ¿no? y el gran reto era había muchos retos ¿no? pero sobre todo yo creo que cuando tienes un, un equipo tan bueno es ser claro ¿no? a la hora de lo que transmitir lo que tú quieres eh, y, y por suerte como tuve ese pedazo de equipo eh, también es cierto que al, al estar muy reducidos los tiempos de rodaje, el reto era conseguir lo que yo quería eh, en, en, en ese tiempo. ¿no? Y, y bueno, estoy muy contento del resultado. Pues eh, por lo que estoy viendo, eh, es pues una película que, bueno, que llega a, a internacionalmente, que, 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 es, que tiene un potencial universal porque son, son historias que nos llegan a todos. Eh, se ha, también se ha, se ha proyectado en el Reino Unido, en Manchester, por ejemplo, con muy buena recepción y así que estoy confiado de que gustará mucho aquí.